Yanja Yachtar Unacuna, Junio y Canacuspanco, Zapato Tadruachcanco, hasta Juana Yanja Zapato Tacho. Chaiwara Cachcan Jeans, Anchaimanta, Chaimikunan Punchao, hasta Van Grimarisunchis, Víctor Hugo Quispe, Payo, Guaujillay, Víctor Hugo, Jampajea Hatun, Napaico y Cachun, y Mainayam Cachcanque, hasta Van Jampaja Lexico, y bienvenido a la segunda edición de Lenguas Originarias. Y Mainayam Guaujillay, allí ya Chocachcanque. Buenos días prácticamente a todos que nos escuchan. Bueno, de acá de Anta, de la provincia de Anta, del distrito de Anta, lo que es Cusco, ¿no? La provincia. Desde esa parte estamos nosotros emprendiendo con los hermanos con discapacidad. En este caso, en jeans más que todo. Estamos tratando de presentar el trabajo que estamos realizando de jeans. Primero, prácticamente, estamos recibiendo las donaciones, el acopio, todas esas cosas, viviendo doble funcionalidad, más que todo. Uh-huh. Viendo el medio ambiente, todas esas cosas, con personas con discapacidad. Víctor, coméntame, este gran proyecto, ¿cómo ha surgido, cómo ha nacido para elaborar estos hechos a base de jean? ¿Cómo ha nacido? Coméntame un poquito de este gran proyecto. Por la necesidad que tenemos prácticamente como asociación, y siempre hemos tenido esa visión desde más antes como personas con discapacidad de tener un trabajo, ¿no? Un lugar donde podamos exponer nuestro trabajo, hacer prácticamente, no sentirnos a veces menos prácticamente ante la gente, ¿no? Uh-huh. Sobre eso es lo que nace, y a raíz prácticamente de eso, son años que hemos tratado de hacer algo y pues, bueno, ahora ya tenemos productos que estamos saliendo y también innovar, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántos conforman, cuántos trabajan en este proyecto? Mire, prácticamente acá en Anta somos más de 300 asociados como personas con discapacidad. Dentro de ahí prácticamente estamos seleccionando gente que puede apostar y también nos puede dar, colaborar. Entre ellos prácticamente tenemos una asociación dentro de ahí como artesanos, ¿no? Y ahorita tenemos 25 socios, pero también aferramos prácticamente lo que son la asociación grande, que somos más de 300. De ahí queremos sacar a las personas con discapacidad. Le explico todo el proceso de la producción, más que todo. Primero, como le digo, es el acopio. Después el corte prácticamente desatar el jean. Como ven, nuestros compañeros acá están desatando. Después, prácticamente, pasamos a los moldes, ¿no? Uh-huh. Víctor, coméntame, las personas con discapacidad que quieren sumarse a este proyecto, ¿necesitan algún requisito? Acá prácticamente está abierto para todos nuestros compañeros acá en Anta, ¿no? Es normal. Uh-huh. Todos prácticamente tienen. ¿Hacen también envíos, digamos, al interior del país, a las regiones? Estamos tratando de ver el tema logístico, más que toda esa parte de enviar, ¿no? Y eso, es primeramente eso lo que queremos un poquito fortalecer, porque siempre en las asociaciones o en organizaciones y en grupos es lo que falta en sí. Lo que es capacitar, muchas cosas nos faltan, pero a raíz de eso estamos emprendiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cosa pone, Guajillay, Astabanca y Yamcasaiki? ¿Para más adelante qué proyecto se viene? Prácticamente esto, ahorita nuestro objetivo es presentar de jeans, prácticamente recitar, también ser amigables, ecoamigables con el medio ambiente. Entonces, esa es la finalidad que queremos sacar. Uh-huh. Acá, como está viendo, son personas, compañeros, prácticamente. Están haciendo los cortes de los moldes, de los diferentes prendas que van a salir de acá, ¿no? Uh-huh. Cusa. Guapuja y Víctor, hasta abajo. Willarimo ahí. Para recolectar los jeans, ¿cuentan con puntos de acopio? Acá en Cusco prácticamente sí tenemos, nos están ayudando un grupo, pero allá de Lima sí que están, hay personas que se quieren sumar, ¿no? Uh-huh. Pero no tenemos. Nos ayudaría tal vez con esta parte de centro de acopio, de jeans, más que todo, con esa parte, ¿no? Cusa. Uh-huh. Acá tenemos un cliente, acá también el maestro ya sabe su trabajo, lo que está para armar, prácticamente está yendo al trabajo, porque también nuestro objetivo, lo que nos ha capacitado también, no solo los jeans, sino lo que es materia de cuero también, ¿no? En eso estamos trabajando también, no es solo cuero, ¿no? Acá todos acá están trabajando
tratando de cortar las faldas, todas esas cosas. Y acá, el siguiente punto, básicamente, acá nos está ayudando también una mamá con discapacidad, también, lo que es el armado más que todo. El armado y el aparato más que todo. Son, básicamente, acá conformamos personas con discapacidad, también mamás, prácticamente, que ven esa parte de la discapacidad, realmente. Es para todos ellos también, ¿no? Uh-huh. Mamás, papás que están prácticamente con hijos con discapacidad. Eso es lo que hacemos, prácticamente. Cusa, ahí pone, ojalá, Víctor Hugo Quispe, hasta Banja, en Facebook, YouTube, en Twitter. ¿Con qué nombre te encontramos? Estamos como Asiri, una idea que Asiri Anta. Uh-huh. De Cusco, de acá de Anta, Ispichaca. Como dice también nuestro propio nombre, nuestro propio... Básicamente. Alguien pone, Guajpanicuna, hasta van a las personas que quieren, digamos, apoyar, dar ese apoyo. En la pantalla aparece el cuenta, el número también, para que se puedan poner en contacto y de esa manera aportar y colaborar a nuestros hermanos con discapacidad. Guajillay, Víctor Hugo, hasta Bajar, Exicuique, Uc Punchaucama.